Desde hace algunos días, no entro en mi habitación del hotel sin precaución. Sin la reserva mental de saber que ya no es una celda. Al entrar, debo buscar o evitar con la vista algo. Al encender la luz, ilumino algo. Al apagarla, sumerjo alguna cosa en la oscuridad. Dejo de ver la habitación, pero la cosa sigue allí. Primera vez, después de la derrota, poseo un objeto que vive conmigo. Se introdujo en mis dominios, parece por azar, el retrato. El apunte sobre cartón de una cabeza de mujer por el pintor Fujita. No fui yo quien lo llamó.
Lo había visto de lejos, lo había admirado, pero sin egoísmo, sin un deseo imperioso de tenerlo, y vino por sí solo. Me lo dieron y se quedó. Al principio, el retrato sintió mi desconfianza. Vio que no tenía ningún otro cuadro en la pared, ningún adorno sobre la mesa. Se arriesgaba a ser un intruso, pero contó con su anonimato, con su discreción, y de un todo se instaló. Discreto, al menos en apariencia. Se trata de una mujer que duerme. Se trata del sueño de un objeto. Calculó que yo lo respetaría no por deferencia o afición a esa clase de objetos con los que ya no tengo trato, sino precisamente a causa del sueño. Carece de marco. Se niega a tenerlo. Por lo menos hace como si se negase. Y como no hay clavo, no hay cómoda. No hay papel de seda para envolverlo ni meterlo en una carpeta. Como no tiene alas, ni puede mantenerse en el aire, permanece sobre la mesa, apoyado a la pared, sobrepuesto a ese cajón. No es culpa suya, pero si almuerzo, ahí está. Si escribo, está ahí. Sus colores son discretos. El rosa, el azul, son pálidos. Sus ojos quizás resulten brillantes. No lo sé. Es el retrato de la durmiente que no los abre sino cuando no se la ve. De respirar, pues no respira sino cuando no se la oye. Y de oler no olerá nada a no ser que nos sepa constipados, pero siempre cumplirá su cometido, que es estar allí. Ser un objeto en casa de un hombre. De uno que desde hace 5 meses y sin darse cuenta, vivía solo en el mundo y había dejado irse a pique su anterior existencia, precisamente colmado de objetos. Un hombre que no se levantaba, ni comía, ni se acostaba, rodeado de muebles, fotos, de lienzos, de colecciones, de bustos, que vivía con su estilográfica y la cartilla de racionamiento, con las maletas y los frascos de las medicinas, y no tenía más lazos ni anclas en este mundo que los que pudieran tener un jaguar o un buey. Si acaso el buey o el jaguar pudieran disponer de 2 o 3 pelajes de recambio y no se curasen con su propia baba. Esta ciudad abismada en que vivo, resurge directamente la mujer dormida del retrato. Viene de todo aquel entorno que adornaba la vida con colores, relieves, épocas y ecos.
Ella es la primera desde la partida de París, que vuelve a excitar en un ser humano sus proscritos cariños. El ingenio, el gusto, la tenencia, pero los niega. Con la firma de Foujita muestra su año de nacimiento. 1940. Finge entender que pertenece a este lado de la existencia y no al otro. De creerle a ella y no a Foujita, habría sido creada ayer misma. Su eterno adormecimiento vendría de hoy. Ningún carnet, ningún documento es exigible a retratos de durmientes ni a objetos posteriores a la derrota. Pero sé de sobra que Foujita partió para el Japón en el mes de junio. Que ese dibujo pertenece a la época pasada. Es el pasado. Su práctica y sus usos son lo que el pintor intenta hacer volver. Y miente por lo demás con toda otra serie de embustes y de engaños, porque la mujer dormida del retrato quiere aparentar que, incluso si fuese del tiempo anterior, es inocua. Porque sobre cartón finge ser un retrato de viaje destinado a permanecer en el fondo de los baúles. Porque sus desvaídos matices se disipan. Y vista de lejos, la mujer del retrato parece insistir en ser anónima, invisible, apenas una filigrana. Asegura con todas sus fuerzas, además, que no habla. Pero sabe perfectamente bien que es una corre ve y dile, una espía, un intrigante. Para mí que desde hace 4 meses no veo más que rostros reales, ni oigo más que voces reales, ni toco sino manos de carne y hueso. Representa la delegación avanzada de lo que es y no vive, de lo bello que no es, de todo cuanto es y carece de cuerpo, de hábito, de ánimo. Y eso la ennoblece. Y es por allí precisamente por donde ella pretende que puede venir en mi ayuda. ¿Acaso no aspiro a vivir solo, libre, despojado? Ella es el más despojado, el más libre, el más solo de los objetos. De los objetos femeninos, si es que me empecino en sexuar. Como de Foujita se trata de algo más que de una línea sobre un cartón. La tensión temeraria resulta de mi parte sentirme libre tratando con mujeres de 20 a 40 centímetros de grueso. Vivo rodeado de hembras que en apenas 5 días agotan su ración de carne para todo el mes. De mujeres que se codean con centenares de seres humanos, que no son más que una expresión dotada de músculos y de glándulas. Entretanto, ella es la milésima de milímetros,
brazo, el diafragma. Me desafía a que tenga la mala fe de afirmar que una persona no es capaz de vivir a sus anchas un estado, una actitud, si a su lado no tiene un objeto que simbolice, que no tenga su símbolo de tozudez. La calavera, por ejemplo, como símbolo de la muerte. La heráldica jamás celó la nobleza. Y así deben ser las armas de mi nueva orden de caballería, de lo exento y de lo puro. Ella misma. El diafragma del sueño. Eso es lo que ella parece afirmar. Pero miente. El lujo ha vuelto con ella. Esta habitación con colores pintados semejantes a los suyos no hace más que convertirlo todo en algo sucio y deslucido, pero ella con su fingida fraternidad afinca la mediocridad y el oprobio de la alfombra y los muebles. La voluptuosidad también ha vuelto con ella. Sé quién era esta mujer. Y no era precisamente virtuoso. Sé lo que era esa boca. La vi hablar y besar. Con frecuencia engañaba. En mi presencia, en un café, pronunció una de esas frases que no se desvanecen en el recuerdo. Y esos dedos posados como flores sobre su regazo, en el que el pulgar resulta hipócritamente invisible, sé que forman los cuatro dedos, los cinco con el que se oculta, y una de las manos menos vírgenes del universo. Las pestañas, el arco de las cejas, los párpados, la oreja, la concha de la oreja y el lóbulo de la oreja han vuelto con ella. Con esa cabeza también han vuelto las piernas, las caderas, las rodillas y hasta los dedos de los pies. Todas las mujeres se esconden tras ella. Es la esencia de esas que adornaban el universo. De las mujeres que había yo borrado de mi decoración o de mi memoria para mi contrición o para mi libertad. Esos ojos cerrados son los ojos de Olimpia mirándome fijamente. Ese abandono es el sobresalto de Susana ante los ancianos. Ese corpiño que cela es el de la Venus de Cranach en su total exposición. La traición también ha vuelto con ella. No tenía yo sino fieles servidores. Mi vestuario era mi abnegado patrocinante. El jabón y la manta de viaje me tenían acostumbrado a entregarse por mí al desgaste y la muerte.
hasta su última y postrera espuma. Todo estaba a mi servicio. Pero con ella, la perfidia se ha deslizado en la alcoba. Mi cepillo de dientes es mío. Mío es el lecho. Nada en mi estancia se vuelve hacia los demás ni a ellos se ofrece. Proclamándose creada para lo más íntimo de mi vida, ella, por el contrario, se abre a todo mi mundo. Cierto que se presenta ante las visitas como el secreto del cuarto, como mi enredo. No está en la cama, parece decirles, porque un dibujo no se mete en el lecho. Aunque claramente se ve que con ella mantengo toda la vida de relación que un hombre lleva con una cabeza de mujer dormida cortada a la altura del busto. O una pintura, si así lo desea. Ella. Ella es la inspiradora. Ante ella escribo porque soy escritor. Ella es la mujer. El estilo y la ambición son ella misma. Cuando la electricidad ha sido cortada y regresa al resplandor de la linterna, paseo en primer lugar el haz de luz sobre el rostro. El haz de luz que de ella emana. Ella lo es todo aquí. Esas son sus palabras calladas para quienes me visitan. Al decirlas, invita y provoca. Ante mis propios ojos, procura ser. Llega a ser para los demás lo que para mí es. Para ellos florece en su sueño y en sus afectaciones. En mi presencia actúa su condición de frescura, su vocación, su alegría de mujer. Mientras que mis pobres zapatos deslucirían sobre pies ajenos y mis lentes no aportarían a otros ojos más que cataratas y turbaciones. Con ella también han regresado el compromiso, el equívoco, los celos. Y es que ella a todos pertenece. Duerme para el obeso, para el enano, para el aseado, para el asqueroso, para el agente de comercio, para el ingeniero, duerme. ¿De qué me serviría escribir mi nombre al dorso del cartón? Ni siquiera trazado sobre el rostro, como mucho resultaría uno de esos tatuajes, que no hacen sino recordar que de todos ha sido la hembra, que por eso mismo nunca será de nadie. Ella en verdad ha conseguido sus fines. Y esta habitación donde nada era de nadie y en que mis únicas marcas estaban en las cenizas del tabaco o en los periódicos, ha quedado marcada con mi sello por ese rostro que a todos pertenece. Y es que existen verdaderas ataduras en los retratos de mujer, como ataduras existen con las mujeres mismas. Ya adivino el reproche sobre sus labios. ¿A qué viene esa displicencia? ¿Ese prejuicio? Preguntará usted. Yo no siento ninguna inclinación por ella. Tírela al suelo. ¡Rómpala! Si le desagrada demasiado, salpíquela con tinta estilográfica en plenas mejillas.
Todos la miran, todos la quieren, todos la desean, excepto yo. Y mire, mire que ella no es de esas que vive de limosnas. Declina. Desprecia incluso ese sólido afecto que siento por mi lima de uñas, por mi calzador de zapatos, por mi docena de pañuelos nuevos. Aspira al amor que merecen la lima de sus ojos, la concha color cereza de su corazón, la seda de su frente. Ya la acusación sigue el reproche. Perdone. Si no le doy ese amor es porque ya no sé amar. Ni sé apreciar aquel primero de mis dibujos que compré hace más de 20 años. Aquel cuadro del Veronés que bien sabe Dios lo falso que es. Se trataba de un Veronés, en efecto. Pero dibujado por un falsificador llamado Capular. Capaz era yo de dejar a veces a mis amigos y volver a casa para verlo. Para ver la joya de las joyas. El desnudo de los desnudos. Para ver el Capular. Era yo verdaderamente puro, aunque la mujer que en verdad reproducía el Capular era un consumado amasijo de arrugas y redondeces. Sus nalgas carecían de suficientes estrellas para alumbrar por la noche. Tu virginal regreso hacia ese dibujo femenino. Ahora ella es la pura, la sincera. Sobre mí habría mucho que decir, pero me resisto. A mi edad el egoísmo consiste en que como hombre debo renunciar a los dones femeninos y a su deleite. Se trata del peor y menos generoso de los egoísmos. ¿Y la guerra? Valiente excusa para tu tibieza. También había guerra en la época del Veronés. Guerra pura detrás de aquel vientre abandonado, taponado a duras penas por el ombligo. Por aquellos verrugones, las propias nalgas del cuadro. Y al mirarlo, con todo y su falsedad, alelaban con sus ternuras. A pesar de que el frente aliado se desmoronara en las cercanías de Arras. Cuando los obuses caían ya sobre París, tan solo te interesabas por tu alelamiento, o mejor, por el miedo a encontrar agujereados por metralla alemana el busto o las nalgotas del Capular disfrazado de Veronés. Sí, la guerra es un pretexto. En el fondo, todos esos tipos que proclaman su pasión por lo exquisito, por lo hermoso y lo puro, se sienten dichosos de tener cuadros en sus oficinas, en sus bodegas. Quieren ver sus figurillas en cajas fuertes. Y así esos enamorados se encuentran una ocasión propicia para mostrarse impotentes. Y la aprovechan. Se apresuran a renunciar a sus tesoros
porque cansados están de acariciar manos, de besar ojos. Les encanta saber de su posible tacto encerrado en cajas de seguridad, su vista a buen recaudo en los desvanes. ¡Qué felicidad! Tener todas esas obras, pinturas y demás, enterradas en el fondo de Francia, almacenadas en silos, apelmazadas como existencias comerciales. ¡Qué impostura suprema! Hombres que después de haberse librado de los peligros de la guerra, vuelven al disimulo en los deberes de la paz. Es decir, volvemos a los goces del deleite, de la sensación, del regocijo. Un impotente. ¿Cómo nombrar de otro modo al tipo que no se alterase con la zona del capular, que las líneas se cruzaban formando un triángulo isósceles? Así es. Isósceles era ese triángulo. Eso no se puede negar. Y las pantorrillas eran cilíndricas. Y el vientre un cuadrilátero. Y hoy, un tipo moderno, actual, simula mantenerse frío ante un verdadero fullita, ante una verdadera cabeza de mujer, ante un ensueño verdadero. Aunque tal afirmación sería capaz de consentirla si por ella fuese. Las generaciones se suceden. Las cunas están repletas de indefensos bebés que en el futuro se vengarán con creces respecto a esta gente. ¿Será coleccionando mujeres de Dalí, de Bouguereau o de Burne Jones, entre otros? ¿Consentiría incluso esa injuria? Si por ella fuese, en lo referente a tu sexo. Los retratos de mujer, en definitiva, pueden pasar muy bien de hombres a hombres similares, pero no pueden consentir el traspaso de ciertos bienes a hombres de otra raza. La raza. De sobra sé, sin embargo, cuál es mi raza. La pura inexistencia. Si los hombres en general aprovecháramos el doloroso desengaño de la humanidad para excluir de nuestras vidas todo lo que procede de la no existencia, significaría el final de los finales y eso no puede aceptarlo ella. Pese a todas las hermosuras, energías y cosas sublimes que proceden de la inexistencia, que por cierto no son aportadas por intermediaciones como la suya. Los retratos de otra mujer, los retratos de algunos hombres, los sonidos y colores. Por las artes. En resumen,
como diría el farsante Capular. De repente nos sentiríamos desamparados porque la existencia no sabe a qué o a quién corresponder. Para calificarnos, ella tiene una palabra. Esa palabra que de sus labios acabo de oír. Es falso. Es falso que haya dicho una palabra decisiva, fundamental. Falso, insisto. Jamás pronuncié algo definitivo. Soy la pura inexistencia. Si somos capaces de renunciar a la dulzura de la no existencia, a la voluptuosidad de la inexistencia, al sueño que no es, a la pureza que no existe, si despreciáramos los tesoros que no son, las joyas irreales. Las únicas joyas verdaderas. ¿Qué sería de los cuerpos carentes de cuerpos, de las almas reducidas a almas, si no vivimos gracias al amor que no existe, si no nos reservamos para los vínculos que no lo son, para la ternura? Inútil adjetivar la ternura. Es la expresión misma de nuestra raza de inexistentes. Si no nos reservamos para las entregas, los abandonos y las correspondencias inexistentes, si no logramos ya ese cambio del ayer todavía tan sencillo, que consiste en contagiar con lo que no existe aquello que existe demasiado. La necesidad de alimento. La muerte. La guerra. Estaremos renunciando también a la esperanza. Y entonces... Tú que me posees, escucha. Cuidado. Porque igual te dará suprimir del mundo todo cuanto te importa. Para ir al balanceo de tu propia barraca, que te lleva a la rotación del cielo, del viento y de la desesperación. No lo hagas. Te lo suplico. Dibuja la señal por la que me convertiré en tuya. Y así harás de nuevo tuyos la pureza y el sueño que no existe. Mi dueño adorado, mi propietario querido, mi hombrecito que escribe tan bien y tan deprisa, que todo lo sabe y que tan engalanado se rasura con su afilada navaja de afeitar. Embutido en su flux azul marino parisino de atractivas solapas. ¿Qué podrías perder volviendo a apropiarte de todo lo que no es? De la verdadera belleza, de la lealtad verdadera, de la verdad misma que en la audacia de su halago te ofrece mi engañoso sueño. Amorcito mío, mi cabecita de hombre de marfil, de despeinados cabellos y piel de melocotón. No me odies, si no tengo para darte más que mi presencia. Sigue siendo lo más precioso. La mayoría de las mujeres que se te ofrecen, bien lo sabes, se ausentan al segundo de su entrega misma. Mancíllame si quieres, dibújame bigotes o trátame como si fuera una viuda, pero ámame antes de convertirme en ausencia por perderte.
Pues si un día llego a ser viuda tuya, los que nos hayan visto juntos dirán... También él duerme ahora. Su unión es ya completa. Así dirían. Y no sería cierto. Nuestra verdadera unión es la de hoy. La existente entre tú que en verdad existes. Y yo, que no soy más que una extensión tuya sobre cada uno de tus actos. Con mi rostro empalidecido por el sueño diurno. Con las gracias y ternuras de tu propia irrealidad. No vamos a engañarnos. Bien sabes que yo soy tú. Y que si no te dignas aproximarte a mí y a mirarme, es porque no quieres contemplar en un espejo al más joven y al más puro de tus aspectos. Todavía soporto mirarme en el espejo. Lo sé. Y no puedes decir que lo que ves en él está tan mal. Cuando por la mañana emerges de la espuma de tu jabón de afeitar, como la toronja bien sale de su concha. Pero si te miras conmigo, no tendrías venitas en la nariz, ni arrugas en la frente, ni patas de gallo. No tendrías, a pesar de que es el símbolo del esplendor entre los soberanos persas, las orejas escarlata. ¿Y tú no tendrías las cejas como dos acciones de gracias? Los párpados como dos heridas abiertas, los labios como dos silencios profundos y la frente como 100.000 soles en noche de luna, pues quedaría ponderada tu hermosura existente con tu hermosura inexistente, es decir, conmigo. No. No te enojes, no alteres tu deleite ni mi hechizo. Y ya que como muchacha sin vida y sin ojos, he venido desde la no existencia a expulsar de tus dominios los egoísmos y la derrota, la ceguedad del desastre. Ámame. ¡Ámate! ¿No te sentiste emocionado, mi tierno guerrero vencido, celebridad amada, cuando precisamente la semana en que proyectabas escribir la historia sobre aquella durmiente de Brentano, llegué yo a tu casa con el sueño por todo equipaje? ¿Acaso viste llegar a la calle Condé a un desnudo aborigen de Tutuila, el día en que comenzaste la novela sobre el Pacífico? En verdad no lo vi. Entonces mírame. ¿Acaso te contestó lo que quisiste? Aquella tal Andrómaca, en la calle del Prexauclerc, el día en que hablaste de ella. En verdad no lo hizo. Y mucho te esforzabas en escribir historias basadas en la suya. ¿Acaso volvió a verte? No. ¿Has podido ver o tocar
a esa tal musa tuya, Andrómaca, sin la mediación de unas mujeres llamadas Irma, Cecil o Colette. La verdad es que ella se reía de ti, muy lejos de aquí, ocupada en amamantar incansablemente a su Astianax con el pecho de la muerte, que ni siquiera alimenta a los espectros de criatura. Anda, pídele que te llame por tu nombre, y le oirás decir: Héctor, Pirro, Tino o Raki. Yo estoy a tu lado. Mi nombre es Inexistencia y el tuyo Jan. Y sin embargo, tenía ella menos caminos que tú para llegar hasta mí. Ella, Andrómaca, que procede de la epopeya mayor de la muerte. En verdad tiene menos caminos que yo, que vengo de la nada. Jan, tócame. Vuelve a dibujarme, créame de nuevo. Pasa tu pulgar sobre estas líneas, para que el pincel no te sea demasiado obtuso o por demasiado real. No pienses que no servirá de nada esa reconciliación contigo mismo. Si lo haces, si me tocas y me dibujas con tus ojos, vendrá el día en que todas las flores celestiales de tu país reverdecerán a través de las vidrieras de las catedrales. Será el día de volver a poner los vinos sobre las bodegas. El día en que los armarios fantasmagóricos y los graneros subterráneos volverán a surgir con toda la belleza de los cuerpos y rostros inmortales para extenderse de nuevo por nuestros sueños y nuestras jornadas. El día en que sobre los muros del Louvre y de Chantilly se expongan otra vez las representaciones de las más sublimes y magníficas inexistencias, para que la cáscara de acero de la guerra se quiebre de repente y la joven paz surja de su interior, tan indefensa como el pollito recién salido del huevo, pero con tibia, lozana y empeñada fuerza en su vivir. Ese día me sentiré regalado con el presente y con el futuro, porque habré sabido mirarme no solo en los rostros de los heridos de las madres huérfanas de hijos, sino también en tus ojos cerrados de futura viuda en los dulzores de la nada. Y seré yo quien sufrirá ese mismo día en tu casa. ¿En qué me veré convertida cuando esté rodeada de tus cuadros recuperados? Tu Isabel Andreini en la corte de Enrique III. Tu Venus de Lambín. Tu Romana en su terraza, cubierta con túnica lapislázuli. Y eso que todas ellas están vestidas. ¿Qué es lo que podré hacer yo?
Pobre cabeza rala y solitaria. Un humilde brote seco, surgido de una inexistencia rosa y gris. En medio de tantos pechos, caderas, rodillas e insinuantes sombras. Pero lo sé. No será un triste porvenir lo que me impida seguir lanzando hacia ti con todo el alma la única llamada, el único clamor humano que tu cansado corazón es capaz de oír en la actualidad. Mi sueño, ese milagro que siento palpitar desde hace tiempo en los entresijos de este cartón y por el cual vuelvo a abrir los ojos y la boca, y gracias al cual podría de nuevo mostrarte mi pulgar culpable y escondido. Aunque a veces me resisto a que ese milagro se produzca, acabaría por resultar todo demasiado fácil. Intuyo que no te gustaría conquistar con el tacto y el calor de mi ternura, sino como lo conoces, dentro de mi rostro encerrado. Ahora déjame. Demasiado hemos dicho hasta aquí. El crepúsculo se anuncia ya. Saldrá el sol, al estilo de Quirico. Soy de Foujita, conozco los pintores. Y alternará con la luna en el firmamento de Bellerif, hasta que llegue la estrella del pastor. Color fresa asalmonado con franjas verde valladera. Mientras tanto, Jan, contempla en el agua oscura de la alberca a los 8 inmóviles flamencos rosados que a veces levantan una de sus patas para que los niños comprueben su verdadera longitud y no piensen que son infinitas. Y esta noche, cuando vuelvas, no me mires como de costumbre. Y si lo haces, que sea muy a propósito, porque hayas decidido también tú cerrar los ojos, porque quieras esperarme allí, donde me sentiste tibia y entera. En el corazón de la inconsciencia y del sueño. Ve deprisa, si quieres que me siga resistiendo al milagro de ser. Los flamencos rosados escaparon ya una vez. Los encontraron rodeando un automóvil, metiendo sus picos en las ventanas y hurgando en las guanteras. El sueño vuelve a invadirme. Mi sueño de siempre. Tu sueño futuro. Ve. Ve ya.